Parque Tierra de Fuego, en Ushuaia. Nos adentramos en el Parque Tierra de Fuego, lo hacemos en coche y el primer lugar que visitamos es su centro de interpretación. Son algunas de las especies que se encuentran acá en la zona. Estamos en el centro de interpretación del Parque Tierra de Fuego. Y aquí, que es un lugar adaptado, con baños adaptados, vais a poder enteraros y comprender muy bien todo el entorno. Sí, acá nos vamos a ver el dique de castores. Ah, muy bien. Bueno, amigos, seguimos en el Parque Tierra de Fuego y ahora vamos por un sendero, ya veis, que está ahí muy accesible, y vamos por Mariano. Acá, buenas. ¿Cómo va? Nuestro guía, que nos lo está contando todo, es un lujazo. Es un lujazo poder ver esto con alguien que te cuenta con pelos y señales para poder comprender todo. Vamos a seguir, vamos a ver esas castoreras, que aunque gustan mucho a la gente, lo cierto es que cuando los animales no están en su entorno, producen más daños que otras cosas. Bueno, Miguel, acá estamos en la Bahía de la Batalla. Este es el final de la ruta panamericana. Y donde todo el mundo tiene que hacerse la foto, me imagino. Todo el mundo está obligado a hacerse la foto, el punto más meridional al cual se puede llegar por tierra. De América del Sur. Amigos, continuamos nuestro recorrido accesible por la laguna, por la Bahía de la Batalla. Los indios Yamana vivían y cazaban en esta laguna. ¿Es posible encontrar más belleza? Cuentan principalmente de moluscos, crustáceos, peces, lobos marinos. El Parque Tierra de Fuego, lleno de leyendas, aventuras y vida.